Creas, aquí estoy. Listo, aquí tengo a mi amigo Chosen, / Chosen. Hola, sí, / Chosen. Se está presentando para comentar este enfrentamiento de titanes. ¿Crees que Beth y Mane pues, son unos elementos fuertes de aquí de Querétaro, no? No, Mane no trae. Ah. Muy bien, excelente Ner. Ner. Mira eso, Ner a Ner a Oper. O sea, Ner Oper. Wow, qué skill. Por un momento creo que no fue true porque se alcanzó a ver la aureola del salto de Beth. Entonces, si hubiera hecho air dodge, posiblemente hubiera. ¡Au! ¿Qué? Dice hitbox. Eso sí fue true. Eso sí, ese forward smash sí fue true, se puede ver. Excelente backer, Beto está offstage. Pues no podemos ver mucha interacción ahorita. Bueno, ahora sí, ese forwarder. Probablemente lo hubiera matado antes del parche, pero como todos sabemos, la nerfearon muy feo a Peach. Entonces no va a matar, lo que es una injusticia porque me cae mal Mane. Ah, no es cierto. Muy bien. Pero excelente respuesta. Fer, 666. Al estar del otro lado del stage, pues no se lo lleva. Un Opel puede llevarse aquí a Beth, entonces tiene que tener mucho cuidado. ¡Ay, un Optil también podría! ¿Puede ser? Esa no me la esperaba. Pero también es una opción que tiene Ike. De hecho, sí. Recordemos que Mane ha estado jugando Ike desde Smash 4, entonces sabe muy bien sus trucos. Definitivamente. Buen Fer, no fue suficiente. ¿Otra vez? Y estaba fresquecito. Sí. Ahora sí ya. Ahora ya. Ya era legal. Aunque esté nerfeado, ya era legal. Sí, ya cerró el stop. Bien hecho. Bien. Mane, digo, Beth tiene mucho camino por recorrer, que este hombre Mane está enterito con dos vidas y uy, Beto está offstage en este momento. ¡Uy! ¡Forward tilt! ¿Es neta? ¿Con eso te fuiste? ¿Es en serio? Es que, pero, ¿sabes? No creo que haya sido mal de ahí porque hizo un side B y ya tenía la palanca para allá. Probablemente, pero... No puedo creerlo. No, yo tampoco. No, fue, no sé, es, ¿qué pedo? Supongo que así pasa cuando sucede. Y ocurre cuando acontece. Sí. Definitivamente. Bueno. Y como pueden ver, si quieren ponerse en contacto con LCA Smash Querétaro, ahí está pues la página de Facebook. Tienen la página de YouTube. Y también el Twitch. Número de WhatsApp. Y el número de WhatsApp. Y no olviden visitar nuestro Twitch. Estamos transmitiendo en Twitch, YouTube, Facebook. No transmitimos en Twitch porque no se puede. Rip. Triste, pero... Ahí tienen tres plataformas para poder visitarnos, pasarse una vuelta y darse aquí... unos buenos vistos de ojo, porque estos chicos están fuertes. Aquí en Querétaro sí, la escena está muy fuerte. De hecho, ya han estado subiendo de nivel muchos de aquí. Tenemos pues Pineda, que ha tenido victorias notables últimamente. Tenemos también a Leaf, aunque ahorita no vino, este Weekly, lamentablemente. No se deja venir. También tenemos a Ova, que es un muy buen jugador y reconocido nacionalmente antes como uno de los mejores Luigis. Excelente. En su época. Fíjate, esa historia no la conocía, me la contaron hace poquito, que Ova era uno de los mejores Luigis del mundo. Sí. ¡Wow! Fue uno de los que revolucionó a Luigi. ¡Excelente! Sí, de hecho tiene su propia página de wiki. ¡Oye, no manches, qué chido! Nunca cabe duda.
Y bueno, aquí tenemos a René, que le ganó a Topo la vez pasada, que fue a un OVA. Entonces, ¿qué tienes que decir sobre que le ganaste a Topo? Y ahí lo tienes. Excelente aporte por parte de nuestro amigo Later, el buen Later. El buen René le ganó a Topo, bien hecho. Pues sí, la escena queretana se está empezando a hacer notar cada vez más. ¿Qué están haciendo estos hombres? Ya. ¿Qué cosas extrañas acaban de suceder? A ver, ¿por qué pusieron la pantalla en morado en la parte...? No sé. Bueno, vamos a ir. ¿Conoces esa función? Match. Ya. Vamos a ir 3, con 2, el siguiente 1, match en Town and City. Vamos y... a ver cómo se desenvuelven aquí. Beto optando por un Inkling. Espero que sepa aprovechar bien esto. Va probablemente mantenerse más separado y va a tratar de hacer que Ike se acerque porque no tiene proyectiles. Sí, ese definitivamente. Sería lo obvio. Aunque es que no le va a poder ganar ese rango. Tiene que hacerse. Sí, tenía para bastante atrás. Rango. Tienes que hacerse para atrás y tiene que hacer que Ike se aproxime, si no, eso va a terminar pasando. Sí. Sería bueno tratar de aprovecharse de los whiff. De los movimientos aéreos sin meter un hitbox en el enemigo, pero, bueno, igual Manitant no wifea tanto. Entonces, au, ese forward tilt me dolió. Preparando, no fue suficiente, le faltó el timing. Buen mashing por parte de Mane. Sí, se sale ahí sin ningún punish, nada más el puro roller. Uy, ay. Una situación complicada para Beth, no tiene el stage control, pero ya regresan al neutral. Están explicando sus personajes uno al otro. Yeah. Ya llegó mi control con la palanca nuevecita. Ya me había comido la otra entera. La palanca okay. De mi control. Se puede ver que el man toma la primera stock. Perfecto. Ok. Pues esto no va a... ¡Oh, Dios mío! ¿Eso no es stock todavía? Bueno, buena recuperación por parte de Mane. Oh, intento de two frame. No alcanzó a conectar. Excelente, Oper. No mató, pero es Percy. Sí. Muy bien, y ya ambos personajes tienen dos stocks. Prácticamente están nuevecitos los dos. Y vamos a ver, Beth está tratando de aproximarse por el aire. Que obligar a Mane a colocar un poco de escudo, haciendo buenos cross-ups. Siento que Ike no tiene buenas opciones out of shield para personajes chiquitos como Inkling, como Pichu. Si su Nair es un poquito tardado, el backer es demasiado arriba. Exactamente. Y eso es algo de lo que se puede aprovechar, justo atacando en el. Cayendo con ataque en el escudo con cross-ups y mix-ups ahí. Y de hecho, como Inkling puede sacar dos backers o dos Nairs antes de caer, por eso tiene que tener todo el escudo todo el momento. No puede hacer nada. No puede salir con una opción out of shield porque ahí no tiene ninguna que sea rápida. De hecho. ¡Uy! Eso hubiera sido demasiado rico. Hubiera estado muy cerdo y... La neta, ¡ah, qué buena paciencia por parte de Mane! ¡Au! Okay, ¿back throw? ¿No? Grab. ¿Oper? Oper no lo va a tomar, pero es un buen daño. ¿Ner? ¿A Fer? ¿Que sí se lo lleva? O sea... Aunque, ¡muy interesante! Aunque eso era para Oper, pero bueno... Sí. Vamos a ver, tiene todo el petróleo del mundo. Listo para poder usarlo. Unas cuantas bombitas, sí, no el roll. Es que si tratando tiene el roller de... es un kill con... Sí. Debería de aprovecharlo en los tech chases. Lanzar a su enemigo. Ahorita ya está fuera de. Tal vez. Es difícil aplicar un tech chase debido al porcentaje de Mane. Un Tomahawk estaría excelente. Uy, buen forward tilt. ¡Uy! Dios mío, Nera, Oper. Sale un especial y así termina. No pudo hacer eso, ese tech chase que decíamos que iba a hacer. En vez de eso, Mane terminó haciendo su Nera, Nera a Oper con tanto tech skill que quiere ese personaje. Y podemos ver cómo hace un dab Mane al retirarse. Bien, estuvo interesante este enfrentamiento. Y continuaremos con el siguiente.